Pido a los diputados y diputadas tomen su lugar para arrancar con la sesión y de igual forma a los asesores y demás personal que puedan evacuar el área, por favor. Quincuagésimo cuarta legislatura, sesión ordinaria de pleno, jueves 13 de septiembre del 2018. Solicito a la Secretaría pasar lista de asistencia de las diputadas y diputados. Se va a proceder el pase de lista de las diputadas y los diputados. Diputada Ariadna Barrera Vázquez. Diputado José Casas González. Diputada Naida Josefina Díaz Roca. Diputado Andrés Duque Tinoco. Diputada Alejandra Flores Espinosa. Diputada Keila Selene Figueroa Evaristo. Diputado José Luis Galindo Cortés. Diputado Héctor Javier García Chávez. Diputada Erika García Zaragoza. Diputada Ana Cristina Guevara Ramírez. Diputada Elsa Delia González Olórzano. Diputada Marisela Jiménez Armendáriz. Diputada Rosalina Mazari Espín. Diputada Dalila Morales Sandoval. Diputada Blanca Nieves Sánchez Arano. Diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez. Diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz. Diputada Rosalinda Rodríguez Tinoco. Diputada Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala. Diputado Marcos Zapotitla Becerro. Presente. Diputado presidente, hay una asistencia de 20 diputados. Hay quórum, diputado presidente. En virtud del número de diputadas y diputados asistentes, hay quórum legal y se apertura la sesión ordinaria de pleno, siendo las 12 horas con 25 minutos del día 13 de septiembre del 2018 y son válidas y legales las resoluciones que en esta se tomen. Pido a la Secretaría registre la asistencia de las diputadas y diputados que se presenten durante el desarrollo de esta sesión. A continuación, solicito a la Secretaría de lectura al orden del día para su conocimiento y aprobación. Con su venia, diputado presidente, 54ª legislatura, primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional. Orden del día para la sesión ordinaria de pleno del día 13 de septiembre de 2018. Primero, pase de lista de las diputadas y diputados. Segundo, declaratoria del quórum. Tercero, lectura, discusión y votación del orden del día. Cuarto, lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del día 11 de septiembre de 2018. 5. Iniciativa. Inciso A. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presentado por la Junta Política y de Gobierno. 6. Puntos de acuerdo parlamentarios. Inciso A. Punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al gobernador en funciones, al gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo y al director general del IEBM, todos del Estado de Morelos, a finalizar cualquier colaboración con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en lo que respecta a la aplicación del examen para evaluar a las maestras y maestros de nuestro Estado, programado para realizarse el próximo 28 de noviembre del presente año, en el marco de la mal llamada reforma educativa, presentado por la diputada Alejandra Flores Espinosa. Inciso B, se retira del orden del día. Inciso C,
se retira del orden del día. Séptimo, correspondencia. Octavo, asuntos generales. Y noveno, clausura de la sesión. Es cuanto, diputado presidente. Con fundamento en lo dispuesto por la fracción séptima del artículo 36 de la Ley Orgánica de este Congreso, se agrega al orden del día dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno, por el que se deja sin efectos el decreto 3444, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad, número 5628, de fecha 30 de agosto del año 2018. Por el que se designaron dos comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística para dar cumplimiento a la suspensión definitiva dictada en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 1389/2018 del Juzgado Quinto de Distrito con sede en Cuernavaca, Morelos, promovido por el quejoso Ernesto Sánchez Cortés, como de urgente y obvia resolución. Asimismo, se agrega al orden del día dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno, por el que se deja sin efectos el decreto 3445, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad, número 5629, de fecha 31 de agosto del año 2018, por el que se designa la titular del organismo público autónomo denominado Instituto de la Mujer, para el Estado de Morelos, para dar cumplimiento a la suspensión definitiva dictada en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 1390/2018 del Juzgado Quinto de Distrito con sede en Cuernavaca, Morelos, promovido por el quejoso Dagoberto Rivera Jaimes, como de urgente y obvia resolución. Consulte a la Secretaría, las diputadas y diputados en votación económica si están de acuerdo con el orden del día. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a las diputadas y diputados si están de acuerdo con el orden del día. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, quienes se abstengan, diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 19 votos a favor, 0 votos en contra y una abstención. Como resultado de la votación, se aprueba el orden del día para esta sesión. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea si se aprueba dispensar la lectura del acta de la sesión ordinaria del día 11 de septiembre del 2018. Se consulta a la Asamblea en votación económica si se dispensa la lectura del acta citada. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, quienes se abstengan. Diputado presidente, a favor por unanimidad. Como resultado de la votación, se dispensa la lectura del acta citada y está a discusión el acta. Si alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra para hacer alguna aclaración, favor de inscribirse ante la Secretaría. Diputado presidente, le informo que no hay oradores inscritos. Someta a la Secretaría a consideración de las diputadas y diputados mediante votación económica si se aprueba el acta citada. En votación económica se consulta a las diputadas y diputados si se aprueba el acta mencionada. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.
Quienes estén en contra. Quienes se abstengan. A favor por unanimidad, diputado presidente. Con fundamento en lo dispuesto por la fracción sexta del artículo 36 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado y como resultado de la votación, se aprueba el acta de la sesión ordinaria del día 11 de septiembre del año 2018. Estamos en el punto relativo a las iniciativas. Se da cuenta con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presentada por la Junta Política y de Gobierno. Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Junta Política y de Gobierno para su análisis, dictamen, discusión y votación en esta misma sesión. Solicito a la Secretaría dar lectura a la versión sintetizada del dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno, por el que se deja sin efectos el decreto 3444, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad, número 5628, de fecha 30 de agosto del 2018, por el que se designaron dos comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística para dar cumplimiento a la suspensión definitiva dictada en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 1389/2018 del Juzgado Quinto de Distrito con sede en Cuernavaca, Morelos, promovido por el quejoso Ernesto Sánchez Cortés. Cuenta comisiones. A la Junta Política y de Gobierno le fue turnada por el Pleno del Congreso del Estado de Morelos para su conocimiento, análisis, discusión y dictamen correspondiente la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 59, la fracción 4 del artículo 61 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y la fracción 4 vigente pasa a ser la fracción 5, recorriéndose las subsecuentes en su orden 62, 65, 66, 69, 74, 78, 79. Se derogan los artículos 70 bis, 72, 74 bis, 79. Bis 82, 83, bis y 83 octavos. Y se adiciona el artículo 83 novenus de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, conformado por las diputadas y diputados Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Erika García Zaragoza, José Casas González y José Luis Galindo Cortés, en materia de comisiones legislativas, por lo que con fundamentos de lo dispuesto en los artículos 44, 45, 46, 48, 50, fracción 7 y 13 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 36, fracción 1 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. Sometemos a consideración de la Asamblea del presente. Dictamen. Durante la sesión del Pleno del Poder Legislativo del Estado de Morelos, llevada a cabo el día 13 de septiembre del año 2018, los diputados y diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la 54ª Legislatura del Congreso del Estado hizo uso de la tribuna para presentar a la valoración de la Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 59, la fracción 4 del artículo 61 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos
y la fracción 4 vigente para ser fracción 5, recorriéndose las subsecuentes en su orden: 62, 65, 66, 69, 74, 78, 79. Se derogan los artículos 70 bis, 72, 74 bis, 79 bis, 82, 83 bis y 83 octavos. Y se adiciona el artículo 83 novenus de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos en materia de comisiones legislativas. A manera de síntesis, la iniciativa que propone el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo es reducir, modificar y dar atribuciones de las comisiones legislativas que estarán conformadas por los integrantes de la 54ª Legislatura del Congreso del Estado. Los iniciadores señalan dentro de su propuesta de reforma los artículos 59, la fracción cuarta del artículo 61 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, y la fracción cuarta vigente pasa a ser la fracción 5, recorriéndose las subsecuentes en su orden: 62, 65, 66, 69, 74, 78, 79, derogando los artículos 70 bis, 72, 74 bis, 79 bis, 82, 83 bis y 83 octavos, y adicionando el artículo 83 novenus de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. En la iniciativa se propone la fusión de comisiones y atribuciones para quedar como comisiones de reglamentos, investigación, prácticas y relaciones interparlamentarias. A efecto de dar debido cumplimiento a la suspensión definitiva dictada en el índice de suspensión derivada del juicio de amparo número 1389-2018 del juzgado quinto de distrito con sede en Cuernavaca, Morelos, promovido por el quejoso Ernesto Sánchez Cortés, la Junta Política y de Gobierno, con fundamento en lo dispuesto los artículos 44, 45, 46, 48, 50, fracción 3, inciso A, 7 y 8 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 36, fracción 3 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración de la Asamblea el presente, que en términos del artículo 23A de la Constitución Política del Estado de Morelos, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística se integrará por 5 comisionados, los cuales durarán en el cargo 7 años, quienes serán electos por mayoría calificada de los integrantes del Congreso, expidiendo para ello una convocatoria pública para recibir las propuestas de los aspirantes, quienes una vez que reúnan los requisitos exigidos por la ley, serán entrevistados por la Junta Política y de Gobierno, ante la que acreditarán los requisitos que contenga la convocatoria respectiva. El artículo 50, fracción 3, inciso A, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, prevé que es facultad de la Junta Política y de Gobierno proponer al Pleno del Congreso para su aprobación las designaciones de los servidores públicos y de cualquier otro funcionario que la ley confiera al Congreso del Estado y que no sea facultad de alguna comisión. Con fecha 6 de septiembre
de la presente anualidad se notificó a la Junta Política y de Gobierno de la legislatura y a la legislatura del Congreso del Estado de Morelos la sentencia interlocutoria en la cual se otorga la suspensión definitiva al quejoso Ernesto Sánchez Cortés para los efectos que la autoridad responsable, legislatura del Estado de Morelos o la que hubiera sustituido, deberá de dejar sin efecto la sesión extraordinaria de fecha 29 de agosto del 2018, así como el decreto 3444 por el que se designaron dos comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística y se abstendrán de designarlos hasta en tanto reciba la notificación, por la cual quede firme la sentencia que se dicte en el juicio principal, del que deriva en la presente incidencia. En consecuencia, se emiten los siguientes consideraciones. Primero, la Junta Política y de Gobierno de la Legislatura del Congreso del Estado de Morelos cuenta con la competencia para emitir el presente dictamen en atención a los previos en los artículos 44, 45, 46, 48, 50, fracción 3, inciso A, 7 y de 13 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 33, fracción 3, del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. Segundo, a efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia interlocutoria dictada en el juicio de amparo 1389-2018 del Juzgado Quinto de Distrito con sede en Cuernavaca, Morelos, promovido por Ernesto Sánchez Cortés, la Junta Política y de Gobierno de la 54ª Legislatura del Estado de Morelos propone consideración del Pleno el siguiente. Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que se deja sin efecto el decreto 3444 publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad, número 5628 de fecha 30 de agosto del año 2018, por el que se designaron dos comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística para dar cumplimiento a la suspensión definitiva dictada en el incidente de suspensión en el juicio de amparo número 1389-2018 del Juzgado Quinto de Distrito con sede en Cuernavaca, Morelos, promovido por el quejoso Ernesto Sánchez Cortés. Único, se deja sin efectos únicamente el decreto 3444 publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad número 5628 de fecha 30 de agosto del año 2018, por el que se designaron dos comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, en cumplimiento a la sentencia interlocutorial dictada en el juicio de amparo 1389-2018, de Juzgado Quinto de Distrito con sede en Cuernavaca, Morelos, promovido por Ernesto Sánchez Cortés. Transitorio. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno de este Congreso. Artículo segundo. Remítase el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos para su publicación en el periódico oficial Tierra y Libertad, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los 13 días del mes de septiembre de 2018.
insértese de manera íntegra en el semanario de los debates. Hago la aclaración, diputado presidente, que la versión sintetizada que acabo de leer es respecto al dictamen, por el cual se designaron 2 comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística para dar cumplimiento a la suspensión definitiva dictada en el incidente suspensión derivado del juicio de amparo número 1389-2018 del Juzgado Quinto de Distrito con sede en Cuernavaca, Morelos, promovido por el quejoso Ernesto Sánchez Cortés. Es cuanto, diputado presidente. Insértese de manera íntegra en el semanario de los debates y solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea mediante votación económica si el dictamen se califica como de urgente y obvia resolución y en su caso proceder a su discusión y votación respectiva en esta misma sesión. Con su venia, diputado presidente, se consulta a las ciudadanas y ciudadanos legisladores en votación económica si el dictamen se califica como de urgente y obvia resolución y en su caso proceder a su discusión y votación respectiva en esta misma sesión. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, quienes se abstengan, abstención. Diputado presidente, le informo el resultado de la votación. 17 votos a favor, 0 votos en contra y 2 abstenciones. Como resultado de la votación, el dictamen se califica como de urgente y obvia resolución para discutirse y votarse en esta misma sesión. Está a discusión en lo general el dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno, por el que se deja sin efectos el decreto 3444, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad, número 5628, de fecha 30 de agosto del 2018, por el que se designaron 2 comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística para dar cumplimiento a la suspensión definitiva dictada en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1389/2018 del Juzgado Quinto de Distrito con sede en Cuernavaca, Morelos, promovido por el quejoso Ernesto Sánchez Cortés. Las diputadas y diputados que deseen hacer uso de la palabra a favor o en contra, sírvanse e inscribirse ante la Secretaría. Diputado presidente, no hay oradores inscritos. Se instruye a la Secretaría para que en votación nominal consulte a la Asamblea si se aprueba el dictamen tanto en lo general como en lo particular por contener un solo artículo. En votación nominal se consulta a la Asamblea si es de aprobarse el dictamen tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. La votación nominal iniciará con el diputado, con la diputada Dalila Morales Sandoval, y se solicita a los diputados ponerse de pie y decir en voz alta su nombre y apellidos, así como el sentido de su voto.
Dalila Morales Sandoval, a favor del dictamen. Rosalinda Rodríguez Tinoco, a favor. José Luis Galindo Cortés, a favor. Diputada Rosalina Mazari Espín, a favor del dictamen. Erika García Zaragoza, a favor del dictamen. Diputada Ana Cristina Guevara Ramírez, a favor. Elsa Delia González Solórzano, a favor. Alejandra Flores Espinosa, a favor. Keila Selene Figueroa, a favor. Javier García Chávez, a favor. Tania Valentina, a favor. José Casas González, a favor. Andrés Duque Tinoco, a favor. Marisela Jiménez, a favor. Naide Díaz, en abstención. Marcos Zapotitla Becerro, a favor. ¿Falta alguna diputado o diputado de emitir su voto? Se va a proceder a tomar la votación de la mesa directiva, comenzando con la diputada Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala. A favor. Diputada Blancanieves Sánchez Arano, a favor. Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, a favor del dictamen. Reitero, Marcos Zapotitla Becerro, a favor del dictamen. Diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente. Votaron en pro 18 diputados, votaron en contra 0 diputados y se abstuvo un diputado. En virtud de la votación, se aprueba por contener un solo artículo el dictamen. Expídase el decreto respectivo y remítase al titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial Tierra y Libertad, órgano de difusión del Gobierno del Estado. Solicito a la Secretaría dar lectura a la versión sintetizada del dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno, por el que se deja sin efectos el decreto 3445, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad, número 5629, de fecha 31 de agosto del 2018, por el que se designa la titular del organismo público autónomo denominado Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, para dar cumplimiento a la suspensión definitiva dictada en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1390, diagonal 2018, del Juzgado Quinto de Distrito con sede en Cuernavaca, Morelos, promovido por el quejoso Dagoberto Rivera Jaimes. Con su venia, diputado presidente, a efecto de dar debido cumplimiento a la suspensión definitiva dictada en el incidente de suspensión
derivada del juicio de amparo número 1390/2018 del juzgado quinto de distrito con sede en Cuernavaca, Morelos, y promovido por el quejoso Dagoberto Rivera Jaimes, la Junta Política y de Gobierno, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, 45, 46, 48, 50, fracción tercera, inciso A, séptima y décimo tercera de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 36, fracción tercera, del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración de la Asamblea el presente, que en términos del artículo 23-D de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, dispone que es facultad del Congreso del Estado designar a la titular del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, expidiendo para ello una convocatoria pública para recibir las propuestas de las aspirantes, quienes una vez que reúnan los requisitos exigidos por la ley, serán entrevistadas por la Junta Política y de Gobierno, ante la que acreditarán los requisitos que contenga la convocatoria respectiva. El artículo 50, fracción tercera, inciso A, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, prevé que es facultad de la Junta Política y de Gobierno proponer al Pleno del Congreso para su aprobación las designaciones de los servidores públicos y de cualquier otro funcionario que la ley confiera al Congreso del Estado y que no sea facultad de alguna comisión. Con fecha 7 de septiembre de la presente anualidad, se notificó a la Junta Política y de Gobierno de la 54ª Legislatura del Congreso del Estado de Morelos y al Congreso del Estado de Morelos la sentencia interlocutoria en la cual se otorgó la suspensión definitiva al quejoso Dagoberto Rivera Jaimes para los efectos de que la autoridad responsable, la 53 Legislatura del Estado de Morelos o la que hubiere sustituido, dejara sin efectos la sesión extraordinaria de fecha 29 de agosto de 2018, así como el decreto 3445 por el que se designó al titular del organismo público autónomo denominado Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, y se abstenga de designarlo hasta en tanto reciban la notificación por la cual quede firme la presente sentencia que se dicte en el juicio principal del que deriva la presente incidencia. En consecuencia, se emiten las siguientes consideraciones. Primera, la Junta Política y de Gobierno de la 54ª Legislatura del Congreso del Estado de Morelos cuenta con la competencia para emitir el presente dictamen en atención a lo previsto en los artículos 44, 45, 46, 48, 50, fracción tercera, inciso A, séptima y treceava de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 36, fracción tercera, del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. Segunda, a efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia interlocutoria dictada en el juicio de amparo 1390/2018 del juzgado quinto de distrito con sede en Cuernavaca, Morelos, y que fue promovido por Dagoberto Rivera Jaimes, la Junta Política y de Gobierno de la 54ª Legislatura del Congreso del Estado de Morelos propone a consideración del Pleno el siguiente dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que se deja sin efectos el decreto 3445 publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad número 5629 de fecha 31 de agosto del año 2018, por el que se designa a la titular del organismo público autónomo denominado Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, para dar cumplimiento a la suspensión definitiva dictada en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 1390/2018 del juzgado quinto de distrito con sede en Cuernavaca, Morelos, y promovido por el quejoso Dagoberto Rivera Jaimes. Único, se deja sin efectos únicamente el decreto 3445 publicado en el periódico oficial
Tierra y Libertad, número 5629, de fecha 31 de agosto del año 2018, por el que se designa a la titular del organismo público autónomo denominado Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, en cumplimiento a la interlocutoria dictada en el juicio de amparo 1390/2018 del Juzgado Quinto de Distrito, con sede en Cuernavaca, Morelos, y promovido por el ciudadano Dagoberto Rivera Jaimes. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno de este Congreso. Artículo segundo. Remítase el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos para su publicación en el periódico oficial Tierra y Libertad, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los 13 días del mes de septiembre de 2018. Atentamente, las integrantes de la Junta Política y de Gobierno. Es cuanto, diputado presidente. Insértese de manera íntegra en el semanario de los debates. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea mediante votación económica si el dictamen se califica como de urgente y obvia resolución y en su caso proceder a su discusión y votación respectiva en esta misma sesión. Se consulta a las ciudadanas y ciudadanos legisladores en votación económica si el dictamen se califica como de urgente y obvia resolución. En su caso, procederá a discusión y votación respectiva en esta misma sesión. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, quienes abstengan, diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 18 votos a favor, 0 votos en contra y una abstención. Como resultado de la votación, el dictamen se califica como de urgente y obvia resolución para discutirse y votarse en esta misma sesión. Está a discusión en lo general y en lo particular, por contener un solo artículo, el dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno, por el que se deja sin efectos el decreto 3445, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad, número 5629, de fecha 31 de agosto del 2018, por el que se designa la titular del organismo público autónomo denominado Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, para dar cumplimiento a la suspensión definitiva dictada en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 1390/2018 del Juzgado Quinto de Distrito con sede en Cuernavaca, Morelos, promovido por el quejoso Dagoberto Rivera Jaimes. Las diputadas y diputados que deseen hacer uso de la palabra a favor o en contra, sírvanse inscribirse ante la Secretaría. Se ha inscrito el diputado presidente Alfonso de Jesús Sotelo Martínez. Se le concede el uso de la palabra al diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, presidente de la mesa directiva. Muchas gracias. Buenas tardes. Saludo con aprecio a mis compañeras y compañeros diputados y diputadas, a los medios de comunicación y al público que en esta tarde nos acompaña, únicamente para dejar de manifiesto que lo que acaban de escuchar y lo que será sometido a votación
es el resultado de lo que hoy como Congreso, como legislatura, estamos trabajando en favor del compromiso que hicimos con la gente del Estado de Morelos. Este no es un tema personal, no es un tema que obedezca a un interés de quien en aquel momento fue designado, sino obedece más al interés legítimo del pueblo y de la sociedad del Estado de Morelos. Creo que mucha gente está esperando resultados de parte de esta 54ª legislatura y hoy es una muestra clara de que no nada más acatamos lo que la autoridad judicial federal ha dispuesto que nosotros podamos convalidar, sino además somos congruentes con lo que hemos dicho, con lo que hemos comprometido y con lo que de alguna forma el pueblo de Morelos está esperando con nosotros. Celebro que el día de hoy se esté dejando sin efectos la destitución o se esté dejando sin efectos la designación más bien de los dos comisionados del IMIPE, y aunque el punto es exclusivo para el tema del Instituto de la Mujer, no quise hacer uso doble de la tribuna, sino resumir primero el tema de los dos comisionados del IMIPE, que sabemos que las condiciones en las que se llevó a cabo la designación de dichos funcionarios, pues fue en condiciones no muy claras, en condiciones de madrugada y en condiciones de opacidad. Creo que con esto refrendamos y reflejamos el compromiso que tenemos con el pueblo de Morelos. Además de ello, le daremos puntual seguimiento a lo que se pueda establecer de fondo por cuanto a la designación de la titular del Instituto de la Mujer. Debo aclarar que no es un tema personal contra alguna persona o funcionario, porque en Morelos todas las personas y todos aquellos que cumplan con los requisitos y puedan aspirar a ocupar un cargo de esta naturaleza tendrán el mismo derecho en igualdad de condiciones ante los diferentes hombres o mujeres. Creo que con esto pues queda de manifiesto que empezamos a dar resultados y empezamos a responderle de manera favorable a la ciudadanía que confió en nosotros. Muchísimas gracias. Informo que se ha agotado la lista de oradores. Se instruye a la Secretaría para que en votación nominal consulte a la Asamblea si se aprueba el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. En votación nominal, se consulta a la Asamblea si es de aprobarse el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo. La votación nominal iniciará con la diputada Dalila Morales Sandoval y se solicita respetuosamente a los diputados ponerse de pie y decir en voz alta su nombre y apellidos, así como el sentido de su voto. Dalila Morales Sandoval, a favor del dictamen. Rosalinda Rodríguez Tinoco, a favor. José Luis Galindo Cortés, a favor del dictamen. Diputada Rosalina Mazari Espín, a favor del dictamen. Diputada Erika García, a favor. Ana Cristina Guevara Ramírez, a favor. Elsa Delia González Solórzano, a favor. Alejandra Flores Espinosa, en abstención. Naida Díaz, en abstención. Marisela Jiménez, a favor. Andrés Tinoco, a favor del dictamen. José Casas González, a favor. Tania Valentina, a favor. Javier García Chávez, a favor. Ariadna Barrera, a favor.
¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? En consecuencia, se va a proceder a tomar la votación de los integrantes de la mesa directiva, iniciando con la diputada Cristina Xochiquetzal. Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, abstengo mi voto. Diputado Marco Zapotitla Becerro, a favor del dictamen. Diputada Blancanieves Sánchez Arano, a favor. Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, a favor. Diputado presidente, le informo el resultado de la votación, el cual es el siguiente. En favor del dictamen, 16 diputados. En contra, 0 diputados. Y con abstención, 3 diputados. Para reconsiderar el voto. ¿Sí, se permite? En razón de que ya la votación fue realizada, ya no es posible reconsiderar. Ok, está bien, gracias. El voto. En virtud de la votación, se aprueba por contener un solo artículo el dictamen. Expídase el decreto respectivo y remítase al titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial Tierra y Libertad, órgano de difusión del Gobierno del Estado. ¿Esto ya quedó? ¿Y cuál estamos? Se concede el uso de la palabra a la diputada Tania Valentina González Ruiz. Gracias, presidente. En mi calidad de presidenta de la Junta Política y de Gobierno de la 54 legislatura, le solicito se ha ingresado al orden del día el dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno que declara procedente la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 59, la fracción cuarta, el artículo 61 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, la fracción cuarta vigente para ser la fracción quinta, recorriéndose las subsecuentes en su orden, 62, 65, 66, 69, 74, 78, 79. Se derogan los artículos 70 bis, 72, 74, bis 79, bis 82 y 83, bis y 83 octavos y se adiciona el artículo 83 novenus de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y se ha considerado de urgente y obvia resolución. Eso es cuanto. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36, fracción séptima de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se instruye a la Secretaría, consulte a la Asamblea en votación económica si se aprueba la modificación al orden del día propuesta por la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta de la Junta Política y de Gobierno. Con su venia, diputado presidente, y por instrucciones de la presidencia de la mesa directiva, en votación económica se consulta a las diputadas y diputados si es de aprobarse la modificación del orden del día propuesta por la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra,
Quienes se abstengan. Diputado presidente, le informo que el resultado de la votación es el siguiente: 15 votos a favor, 0 votos en contra y 4 abstenciones. Rectifico, diputado presidente: 15 votos a favor, 4 votos en contra y 0 abstenciones. Como resultado de la votación, se agrega al orden del día la propuesta mencionada. Solicito a la Secretaría dar lectura a la versión sintetizada del dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno, que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. A la Junta Política y de Gobierno le fue turnada por el Pleno del Congreso del Estado de Morelos para su conocimiento, análisis, discusión y dictamen correspondiente la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 59, la fracción cuarta del artículo 61 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, y la fracción cuarta vigente pasa a ser la fracción quinta, recorriéndose las subsecuentes en su orden: 62, 65, 66, 69, 74, 78, 79. Se derogan los artículos 70 bis, 72, 74 bis, 79 bis, 82, 83 bis y 83 octavos. Y se adiciona el artículo 83 novenus de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, conformado por las diputadas y diputados Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Erika García Zaragoza, José Casas González y José Luis Galindo Cortés, en materia de comisiones legislativas, por lo que con fundamentos en los dispuestos en los artículos 44, 45, 46, 48, 50, fracción séptima y fracción 13 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 36, fracción 1 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, sometemos a consideración de la Asamblea el presente dictamen. Durante la sesión del Pleno del Poder Legislativo del Estado de Morelos, llevada a cabo el día 13 de septiembre del año 2018, los diputados y diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la 54ª Legislatura del Congreso del Estado hizo uso de la tribuna para presentar a la valoración de la Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 59, la fracción cuarta del artículo 61 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. La fracción cuarta vigente pasa a ser la fracción quinta, recorriéndose las subsecuentes en su orden: 62, 65, 66, 69, 74, 78, 79. Se derogan los artículos 70 bis, 72 bis, 74 bis, 79 bis, 82, 83 bis y 83 octavos, y se adiciona el artículo 83 novenos de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, en materia de comisiones legislativas. A manera de síntesis, la iniciativa que propone el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo es reducir, modificar y dar atribuciones a las comisiones legislativas que estarán conformadas por los integrantes de la 54ª Legislatura del Congreso del Estado.
Los iniciadores señalan dentro de su propuesta de reforma los artículos 59, la fracción cuarta del artículo 61 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, y la fracción cuarta vigente pasa a ser la fracción quinta, recorriéndose las subsecuentes en su orden 62, 65, 66, 69, 74, 78, 79, derogando los artículos 70 bis, 72, 74 bis, 79 bis, 82, 83 bis y 83 octavus, y adicionando el artículo 83 novenus de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos. En la iniciativa se propone la fusión de comisiones y atribuciones para quedar como Comisión de Reglamentos, Investigación Práctica y Relaciones Interparlamentarias, Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas, Comisión de Planeación para Desarrollo Social, Metropolitano, Zonas Conurbadas y Asentamientos Humanos, Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, Migrantes y Personas con Discapacidad, Comisión de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Regional y Pueblos Indígenas. De la misma forma, se propone dividir la Comisión de Gobierno, Gran Jurado y Ética Legislativa en dos comisiones con sus respectivas atribuciones. En este contexto, cuando realizamos el análisis de reforma, un ordenamiento legal se debe atender a las consideraciones que realizan los indicadores para justificar su propuesta. En tal sentido, esta Junta Política y de Gobierno dictamina como fundada la propuesta. Como lo señalaron en el análisis de su iniciativa, al pasar de 33 comisiones legislativas a 27, lo que representará una disminución del gasto en recursos humanos y materiales, para quedar las siguientes comisiones ordinarias. 1. Puntos constitucionales y legislación. 2. Hacienda, presupuesto y cuenta pública. 3. Gobernación y Gran Jurado. 4. Educación y cultura. 5. Ciencia e innovación tecnológica. 6. Reglamentos, investigación, prácticas y relaciones interparlamentarias. 7. Justicia, derechos humanos y atención a víctimas. 8. Trabajo, previsión y seguridad social. 9. Seguridad pública y protección civil. 10. Planeación para desarrollo social, metropolitano, zonas conurbadas y asentamientos humanos. 11. Desarrollo económico. 12. Salud. 13. Desarrollo agropecuario. 14. Medio ambiente, recursos naturales y agua. 15. Igualdad de género. 16. De la juventud. 17. Participación ciudadana y reforma política. 18. Atención a grupos vulnerables, migrantes y personas con discapacidad. 19. Fortalecimiento municipal, desarrollo regional y pueblos indígenas. 20. Tránsito, transporte y vías de comunicación. 21. Turismo. 22. Deporte. 23. Transparencia, protección de datos personales y anticorrupción. 24. De la familia. 25. Atención a la diversidad sexual. 26. Desarrollo y conflictos agrarios. 27. Ética legislativa. En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, 45, 46, 48, 50, fracción 7 y 13 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 36, fracción 1 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, presentamos a la consideración de esta Asamblea el dictamen de decreto por el que se reforman los artículos 59, la fracción 4 del artículo 61 de la Ley Orgánica
para el Congreso del Estado de Morelos y la fracción cuarta vigente pasa a ser la fracción quinta, recorriéndose las subsecuentes en su orden 62, 65, 66, 69, 74, 78, 79. Se derogan los artículos 70 bis, 72, 74 bis, 79 bis, 82, 83 bis y 83 octavos y se adiciona el artículo 83 novenus de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. Artículo primero. Una vez aprobado por el Pleno, el Congreso del Estado remítase el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos para los efectos a que se refiere la fracción 17, inciso A del artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. Artículo segundo. El presente decreto estará en vigor el día de su aprobación por el Pleno de este Congreso. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan los dispuestos en el presente decreto. Artículo cuarto. Los órganos de gobierno del Congreso del Estado instrumentan los cambios administrativos que se requieren para dar cumplimiento al presente decreto. Artículo quinto. La Junta Política y de Gobierno propiciará la integración de comisiones mediante propuesta que se presentará al Pleno. Recinto Legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los 13 días del mes de septiembre de 2018. Atentamente, las diputadas integrantes de la Junta Política de Gobierno. Es cuanto, diputado presidente. Insértese de manera íntegra en el semanario de los debates. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea mediante votación económica si el dictamen se califica como de urgente y obvia resolución y en su caso proceder a su discusión y votación respectiva en esta misma sesión. Con su venia, diputado presidente, se procede a consultar a las ciudadanas y ciudadanos legisladores en votación económica si el dictamen se califica como de urgente y obvia resolución y en su caso proceder a su discusión y votación respectiva en esta misma sesión. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, quienes se abstengan. A favor por unanimidad, diputado presidente. Como resultado de la votación, el dictamen se califica como de urgente y obvia resolución para discutirse y votarse en esta misma sesión. Está a discusión en lo general el dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. Las diputadas y diputados que deseen hacer uso de la palabra, a favor o en contra, sírvanse a inscribirse ante la Secretaría. Diputado presidente, no hay oradores inscritos. Solicito a las legisladoras y legisladores indiquen a la Secretaría el o los artículos que se reserven para su discusión y hagan entrega por escrito del mismo para posteriormente pasar a su discusión. Diputado presidente, no hay artículos reservados. Se instruye a la Secretaría para que en votación nominal consulte a la Asamblea si se aprueba en lo general el dictamen. En votación nominal se consulta a la Asamblea si se aprueba en lo general el dictamen. La votación iniciará con la diputada Dalila Morales Sandoval. Y se pide a los diputados y diputadas ponerse de pie y decir en voz alta su nombre y apellido, así como el sentido de su voto.
Dalila Morales Sandoval, a favor del dictamen. Rosalinda Rodríguez Tinoco, a favor. José Luis Galindo Cortés, a favor del dictamen. Rosalina Mazari Espín, a favor del dictamen. Erika García, a favor. Ana Cristina Guevara Ramírez, a favor. Elsa Delia González Olórzano, a favor. Alejandra Flores Espinosa, a favor. Ariadna Barrera, a favor. Keila Figueroa, a favor. Javier García Chávez, a favor del dictamen. Tania Valentina, a favor del dictamen. José Casas González, a favor del dictamen. Andrés Duque Tinoco, a favor del dictamen. Marisela Jiménez Armendáriz, a favor del dictamen. Naida Díaz, a favor del dictamen. ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? Se va a proceder a tomar la votación de la mesa directiva, comenzando con el diputado Marcos Zapotitla Becerra. Diputado Marcos Zapotitla Becerro, a favor del dictamen. Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, a favor del dictamen. Diputada Blancanieves Sánchez Arano, a favor del dictamen. Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, a favor del dictamen. Diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente. Votaron a favor 20 diputados, votaron en contra 0 diputados, se abstuvieron, 0 diputados. Como resultado de la votación, se aprueba en lo general el dictamen, por no haberse reservado ningún artículo en lo particular. Expidas el decreto respectivo y remitas al titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial Tierra y Libertad, órgano de difusión del Gobierno del Estado. Se concede el uso de la palabra a la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz. Diputado presidente, le solicito sea ingresado al orden del día el acuerdo de integración de las comisiones legislativas ordinarias del Congreso del Estado de Morelos y sea considerado de urgente y obvia resolución. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36, fracción séptima de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se instruye a la Secretaría, consulte a la Asamblea en votación económica si se aprueba la modificación al orden del día propuesto por la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta de la Junta Política y de Gobierno. Con su venia, diputado presidente, y por instrucciones de la presidencia de la mesa directiva, en votación económica se procede a consultar a las diputadas y diputados si es de aprobarse la modificación del orden del día propuesta por la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, quienes se abstengan,
Diputado presidente, le informo que el resultado de la votación es el siguiente: 14 votos a favor, 5 en contra y 0 abstenciones. Como resultado de la votación, se agrega al orden del día la propuesta. Solicito a la Secretaría dar lectura de la versión sintetizada del acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno sobre la integración de comisiones legislativas ordinarias del Congreso del Estado de Morelos. Con su venia, diputado presidente, procedo a dar lectura al acuerdo de integración de las comisiones legislativas ordinarias del Congreso del Estado de Morelos. Honorable Asamblea, las que suscriben diputadas integrantes de la Junta Política y de Gobierno de la 54ª Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de las facultades que nos otorgan el artículo 50, fracción tercera, inciso D, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presentamos a consideración de la Asamblea el acuerdo por el que se integran las comisiones legislativas ordinarias del Congreso del Estado al tenor de lo siguiente. Se turnó al Pleno del Congreso del Estado y se aprobó el dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno que declara procedente la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 59, la fracción cuarta del artículo 61 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, y la fracción cuarta vigente pasa a ser la fracción quinta, recorriéndose las subsecuentes en su orden: 62, 65, 66, 69, 74, 78, 79. Se derogan los artículos 59, párrafo tercero, 70 bis, 72, 74 bis, 79 bis, 82, 83 bis y 83 octavos, y se adiciona el artículo 83 novenus de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. El presente acuerdo inicia su vigencia al momento de la aprobación de la Asamblea de la 54ª Legislatura. Por lo anteriormente, esta Junta Política y de Gobierno de la 54ª Legislatura aprueba la siguiente propuesta de integración de comisiones legislativas. Puntos constitucionales y legislación. Presidente, diputado Marcos Zapotitla Becerro. Secretario, diputada Marisela Jiménez Armendáriz. Secretario, diputado José Luis Galindo Cortés. Secretario, diputado José Casas González. Vocal, diputada Keila Selene Figueroa Evaristo. Vocal, diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz. Vocal, diputada Dalila Morales Sandoval. Y vocal, diputada Rosalina Mazari Espín. Vocal, diputada Rosalinda Rodríguez Tinoco. Vocal, diputada Blancanieves Sánchez Arano. Vocal, diputada Ana Cristina Guevara Ramírez. Vocal, diputada Naida Josefina Díaz Roca. Y vocal, diputada Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala. Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. Presidente, diputada Rosalina Mazari Espín. Secretarios,
Andrés Duque Tinoco, Dalila Morales Sandoval y José Casas González. Vocales, Keila Selene Figueroa Evaristo, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Marisela Jiménez Armendáriz, Rosalinda Rodríguez Tinoco, Blancanieves Sánchez Arano, Ana Cristina Guevara Ramírez, Naida Josefina Díaz Roca y Cristina Xochiquetzal Sánchez Añaya. Comisión de Gobernación y Gran Jurado. Presidente, diputado José Casas González. Secretarios, Ana Cristina Guevara Ramírez, Blancanieves Sánchez Arano y Marisela Jiménez Armendáriz. Vocales, diputada Keila Selene Figueroa Evaristo, diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, diputada Dalila Morales Sandoval, diputada Rosalina Mazari Espín, diputada Rosalina Rodríguez Tinoco, y diputada Naida Josefina Díaz Roca y diputada Cristina Xochiquetzal Sánchez Anaya. Comisión de Educación y Cultura. Presidenta, diputada Blancanieves Sánchez Arano. Secretario, Dalila Morales Sandoval. Vocales, Cristina Xochiquetzal Sánchez Anaya y Marcos Zapotitla Becerro. Comisión de Reglamentos, Investigación, Prácticas y Relaciones Parlamentarias. Presidenta, diputada Elsa Delia González Solórzano. Secretarios, Ana Cristina Guevara Ramírez y Dalila Morales Sandoval. Comisión de Justicia y Derechos Humanos y Atención a Víctimas. Presidente, diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez. Secretarios, José Casas González. Vocal, Cristina Xochiquetzal Sánchez Anaya. Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social. Presidenta, Tania Valentina Rodríguez Ruiz. Secretaria, Elsa Delia González Solórzano. Vocales, Erika García Zaragoza, Marcos Zapotitla Becerro, Ana Cristina Guevara Ramírez. Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil. Presidente, diputado Marcos Zapotitla Becerro. Secretario, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez. Vocales, Ana Cristina Guevara Ramírez y Andrés Duque Tinoco. Comisión de Planeación para el Desarrollo Social Metropolitano, Zonas Conurbadas y Asentamientos Humanos. Presidente, Marisela Jiménez Armendáriz. Secretaria, Naida Josefina Díaz Roca. Vocal, Rosalinda Rodríguez Tinoco. Comisión de Desarrollo Agropecuario. Presidente, diputado José Luis Galindo Cortés. Secretaria, diputada Rosalinda Rodríguez Tinoco. Vocal, diputada Cristina Xochiquetzal Sánchez Anaya. Vocal, Marisela Jiménez Armendáriz y Dalila Morales Sandoval. Comisión de Salud. Presidente, José Luis Galindo Cortés. Secretario, Rosalina Mazari Espín. Vocales, diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, Blancanieves Sánchez Arano y Marcos Zapotitla Becerro. Comisión de Medio Ambiente, Agua y Recursos Naturales. Presidenta, Dalila Morales Sandoval. Secretaria, Blancanieves Sánchez Arano. Vocales, Alejandra Flores Espinosa, Ana Cristina Guevara Ramírez, José Casas González y Marisela Jiménez Armendáriz. Comisión de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Regional y Pueblos Indígenas. Presidenta, diputada Erika García Zaragoza. Secretaria, Rosalinda Rodríguez Tinoco. Vocales, Naida Josefina Díaz Roca, Marisela Jiménez Armendáriz, Marcos Zapotitla Becerro. Igualdad de Género. Presidenta, Alejandra Flores Espinosa. Secretario, Marcos Zapotitla Becerro. Vocales, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, Rosalina Mazari Espín, Keila Selene Figueroa Evaristo.
Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política. Presidenta, Ana Cristina Guevara Ramírez. Secretaria, Ariadna Barrera Vázquez. Vocal, Alejandra Flores Espinosa. Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, Migrantes y Personas con Discapacidad. Presidente, Andrés Duque Tinoco. Secretario, Marco Zapotitla Becerro. Vocal, Blancanieves Sánchez Arano. Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación. Presidente, José Casas González. Secretaria, Naida Josefina Díaz Roca. Vocales, Erika García Zaragoza, Dalila Morales Sandoval, José Luis Galindo Cortés y Marco Zapotitla Becerro. Comisión del Deporte, Presidente, Cristina Xochiquetzal Sánchez Anaya. Secretaria, Ana Cristina Guevara Ramírez. Vocal, Rosalina Mazari Espín y Marisela Jiménez Armendáriz. Comisión de Transparencia, Protección de Datos Personales y Anticorrupción. Presidenta, Ariadna Barrera Vázquez. Secretaria, Blancanieves Sánchez Arano. Vocales, Rosalina Mazari Espín, Dalila Morales Sandoval y Marco Zapotitla Becerro. Comisión de la Familia, Presidenta, Dalila Morales Sandoval. Secretaria, Rosalina Mazari Espín. Vocales, Rosalinda Rodríguez Tinoco, Marisela Jiménez Armendáriz, Blancanieves Sánchez Arano. Comisión de Desarrollo y Conflictos Agrarios. Presidente, Andrés Duque Tinoco. Secretario, José Luis Galindo Cortés. Vocales, Blancanieves Sánchez Arano, Marisela Jiménez Armendáriz. Comisión de Diversidad Sexual. Presidenta, Alejandra Flores Espinosa. Secretario, Héctor Javier García Chávez. Vocal, Ariadna Barrera Vázquez. Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica. Presidenta, diputada Naida Josefina Díaz Roca. Secretaria, Cristina Xochiquetzal Sánchez Anaya. Vocal, Marisela Jiménez Armendáriz. Comisión de Desarrollo Económico. Presidenta, diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz. Secretaria, Marisela Jiménez Armendáriz. Y vocal, Naida Josefina Díaz Roca. Comisión de Turismo. Presidenta, diputada Rosalinda Rodríguez Tinoco. Secretaria, Tania Valentina Rodríguez Ruiz. Vocal, José Luis Galindo Cortés. Comisión de Ética Legislativa. Presidente, diputado Héctor Javier García Chávez. Secretaria, Ariadna Barrera Vázquez. Vocal, Alejandra Flores Espinosa. Por lo anteriormente expuesto, presentamos a consideración del Pleno el siguiente acuerdo de integración de las comisiones legislativas ordinarias y especiales del Congreso del Estado de Morelos. Único, se aprueba la estructuración de las comisiones ordinarias de 1. Puntos constitucionales y legislación. 2. Hacienda, presupuesto y cuenta pública. 3. Gobernación, gran jurado y ética legislativa. 4. Educación y cultura. 5. Ciencia e innovación tecnológica. 6. Reglamentos, investigación, prácticas y relaciones interparlamentarias. 7. Justicia, derechos humanos y atención a víctimas. 8. Trabajo, previsión y seguridad social. 9. Seguridad pública y protección civil. 10. Planeación para el desarrollo social metropolitano, zonas conurbadas y asentamientos humanos. 11. Desarrollo económico. 12. Salud. 13. Desarrollo agropecuario. 14. Medio ambiente, recursos naturales y agua. 15. Igualdad de género. 16. De la juventud. 17. Participación ciudadana y reforma política. 18. Atención a grupos vulnerables, migrantes y personas con discapacidad.
19, Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Regional y Pueblos Indígenas. 20, Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación. 21, Turismo. 22, Deporte. 23, Transparencia, Protección de Datos Personales y Anticorrupción. 24, de la familia. 25, atención a la diversidad sexual. 26, desarrollo y conflictos agrarios. Y 27, ética legislativa. Transitorios. Primero, el presente acuerdo iniciará su vigencia el mismo día de su aprobación. Segundo, una vez aprobado, publíquese en la Gaceta Legislativa para su divulgación. Tercero, remítase al titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial Tierra y Libertad, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. Salón de sesiones de la Junta Política y de Gobierno a los 13 días del mes de septiembre de 2018. Atentamente, diputados integrantes de la Junta Política y de Gobierno. Es cuanto, diputado presidente.
se hace la aclaración al Pleno que dentro del acuerdo de integración de las comisiones legislativas ordinarias del Congreso del Estado de Morelos se encuentra la Comisión de la Juventud, la cual queda integrada de la siguiente manera. Presidenta, Cristina Xochiquetzal Sánchez Anaya. Secretaria, Erika García Zaragoza. Vocales, Ana Cristina Guevara Ramírez y José Casas González. Es cuanto, diputado presidente. Insértese de manera íntegra en el semanario de los debates y solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea mediante votación económica si el dictamen se califica como de urgente y obvia resolución y en su caso proceder a su discusión y votación respectiva en esta misma sesión. Se consulta a las ciudadanas y ciudadanos legisladores en votación económica si el dictamen se califica como de urgente y obvia resolución y en su caso proceder a su discusión y votación respectiva en esta misma sesión. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, quienes se abstengan, diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente. 15 votos a favor, 5 en contra y 0 abstenciones. Como resultado de la votación, el dictamen se califica como de urgente y obvia resolución para discutirse y votarse en esta misma sesión. Está a discusión en lo general el acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno sobre la integración de comisiones legislativas ordinarias del Congreso del Estado de Morelos. Diputado presidente, le informo que se ha inscrito como oradora la diputada Keila Serene Figueroa. Se concede el uso de la voz de la tribuna a la diputada Keila Serene Figueroa. Gracias, señor presidente. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 121, fracción 2 del reglamento para el Congreso del Estado, solicito una moción de orden al presidente de la mesa directiva y en su calidad de autoridad y principal garante del cumplimiento de las disposiciones normativas que rigen nuestro actuar, para que se pronuncie respecto a las violaciones que se están cometiendo al tratar de votar en pleno el acuerdo parlamentario de las comisiones y comités del Congreso, de la Junta Política, por lo que en virtud de cómo puede apreciarse, no se ha celebrado ni convocado el día de hoy alguna sesión de la Junta Política que pueda llevar a cabo el trabajo legislativo, que permita la discusión y eventual aprobación
de la iniciativa que en momentos pasados tuvo bien a turnar para la elaboración del dictamen correspondiente, así como tampoco puede tenerse por aprobado por parte de la Junta, en razón de que no se tiene la mayoría calificada mediante el sistema de voto ponderado que se necesita para su aprobación. Es decir, la suma de los votos de los coordinadores da un total de 13, número que no representa las dos terceras partes de los integrantes de este Congreso, ya que como se dispuso desde el inicio del periodo legislativo y con el propio presidente lo puedo atestiguar y sufrir. La votación requerida para cumplir con tal requisito son dos terceras partes de los 14 votos, por lo que de seguir con este procedimiento legislativo se estaría violando los artículos 45 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 23, 72, 103, 134 y 135 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. Por lo que solicito, presidente de la mesa, sea convocada la Junta Política para su discusión y asignación de las mismas. Es cuanto, presidente. Diputado presidente, le informo que se ha agotado la lista de oradores. Diputado presidente, se ha inscrito como oradora la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz. Se concede el uso de la voz a la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz. Asimismo, se ha inscrito el diputado Héctor Javier García. Muy buenas tardes, presidente. Él no se registró. Ah, perdón, no lo dijo. Por favor, ponga orden. ¿Perdón, escuché? Muy buenas tardes, presidente de nuestro querido Poder Legislativo, compañeras y compañeros integrantes de la mesa directiva, compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación y público en general que nos acompaña. Referente al punto que tocó y me antecedió la diputada Keila Figueroa, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, quisiera comentar e informar ante esta Asamblea. La Junta Política y de Gobierno ha hecho sus sesiones conforme marca la Ley Orgánica del Congreso del Estado. En estas sesiones que se convocan en tiempo y forma, no ha asistido más que en una sola ocasión la Coordinadora Parlamentaria de Morena. En la sesión de fecha 10 de septiembre 2018, donde se citó a las 10 de la mañana en este Poder Legislativo, se llevó a cabo la Junta Política y de Gobierno y logramos votar el reglamento de la Junta Política y de Gobierno. Le invitamos a que usted asista, porque además la vamos a requerir, como dice la Ley Orgánica de este Congreso. A la tercera falta, tendrá que el grupo parlamentario elegir otro coordinador y coordinadora que esté dispuesta a debatir en la Junta Política y de Gobierno sus puntos de vista. La ausencia no es responsabilidad. La asistencia en esta Junta es para debatir los desacuerdos, para que se puedan votar en esta gran Asamblea. Esto es cuanto, presidente. ¿También? Diputado presidente, pidió el uso de la palabra el diputado Héctor Javier García y la diputada Elsa Delia González. Se concede el uso de la palabra al diputado Héctor Javier González. Gracias, presidente, con su venia. A mí me parece que lo que expresa la diputada Tania Valentina
carece de fundamento legal. No vino aquí a contravenir la violación al procedimiento. Una cosa es que se asista y otra cosa es que se cumpla la legalidad. El voto ponderado es importante y para convocar a este pleno no se cumplió el procedimiento. Los argumentos de la diputada Valentina son meramente de carácter político que no atiende la sustancia de la legalidad de la ley orgánica. Están violentando, no pueden pasarse por encima los procedimientos. Si esa va a ser la tónica del trabajo legislativo, no va más que a expresarse el sentido autoritario de quien preside la Junta Política. La Junta Política es para generar consensos dentro de los procedimientos de convocatoria y fuera de los procedimientos de convocatoria. Quien asume la presidencia de la Junta Política tiene la obligación de consultar y de crear los mecanismos de acuerdo parlamentario. Hasta estas alturas, la diputada Tania Valentina, presidenta de la Junta Política, no ha buscado absolutamente para nada, fuera de los procedimientos ordinarios, a la diputada coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena. Si el espíritu de la mayoría calificada es eliminar la convocatoria y la cualidad del diálogo político, no cabe duda que se está sembrando desde ahora en la composición y las reformas una visión totalmente autoritaria. No se equivoque, diputada Tania Valentina, el cabildeo político y de quien dirige la Junta Política debe de ser permanente y fuera y dentro de los procedimientos. No se burocratice, porque así no se resuelve la vida parlamentaria en un Congreso, y mucho menos con reformas legislativas. Es cuanto, señor presidente. Se concede el uso de la palabra a la diputada Elsa. Pues muy buenas tardes, amigos y compadrazgos. Con estas prácticas legislativas que en este momento se están llevando a cabo con nuestros legisladores, ¿qué es lo que pretende? ¿Acabar con el proyecto de López Obrador cuando aún no ha iniciado? ¿Trabajar en lo oscurito a conveniencia del grupo parlamentario que ahorita aquí se encuentra? Sin ser tomada en cuenta a todos los legisladores. ¿A hoy qué es lo que pretenden? ¿Trabajar para unos cuantos aquí dentro? ¿Qué es lo que espera la gente allá afuera? Si primero son ustedes, segundo ustedes, tercero ustedes y siempre ustedes, vamos iniciando. Vamos iniciando esta práctica legislativa. No estoy de acuerdo en la repartición de las comisiones. ¿Por qué? Porque no tomaron en cuenta los perfiles de la gente. Yo soy servidor público de 30 años en una institución de seguridad social. Y aquí se pasan el perfil por el arco del triunfo. ¿Quién conoce la institución mejor que una servidora? He servido al pueblo, he servido a una gran institución del Seguro Social. ¿Y a ustedes les vale? ¿Quién va a reconocer la institución, los servicios, las necesidades, los cuadros básicos de medicamentos que en este momento se encuentran ausentes en las instituciones?
¿Quién conoce de los cuadros degenerativos de salud? ¿Alguno de ustedes? Yo los reto de veras, ¿eh? De veras, que tomen en cuenta el perfil de la gente que hoy nos encontramos aquí, porque vamos a dar una mejor calidad de atención, que es lo que pide la gente allá afuera. No estarse peleando las comisiones entre ustedes mismos, porque aquí son unos cuantos. Y señor presidente, le pido orden aquí y a usted, diputada Tania Valentín. Esa es una seriedad para el pueblo. Venimos con una representación de la gente de allá afuera y aquí esperan mucho. No estarnos fregando con las comisiones aquí. Aquí hay gente que 10 representaciones van a tener en cada una de las comisiones. ¿De qué se vale? ¿Los demás estamos pintados? La gente nos trajo aquí, votó a favor de nosotros para que ustedes se burlen, porque se están burlando de la gente de allá afuera. Y esto es lo que van a salir a dar allá afuera. ¿Sí? Ahora, están haciendo una fusión de comisiones. No hay relación ni de una ni de otra. Las fusionaron a su propia conveniencia. Primero se publica y después se lleva a cabo. Debimos primero verlas trabajado como estaban y después poderlas llevar a cabo. Todos se prestaron al juego. ¿De qué se trata? Es todo, señor presidente. Gracias, diputada Elsa Delia González Solórzano. Presidente, le informo que solicita el uso de la palabra la diputada Keila Selene Figueroa. Se concede el uso de la palabra a la diputada Keila Selene Figueroa Evaristo. Gracias, señor presidente. Nada más para que quede claro a la presidenta Tania Valentina de la Junta, dirigente del PT. Efectivamente, se llegó a la sesión en donde las señoritas secretarias y la secretaria de la Junta Política, mi compañera diputada Marisela, se dio cuenta que llegué puntualmente a la sesión a las 10 de la mañana. Hay cámaras y hay registro de las personas que están afuera del Congreso, las personas que nos ayudan a entrar y salir, en donde yo abandoné el Congreso después de las 12 del día y tú nunca llegaste, nada más como acotamiento. Y solicito al señor presidente de nueva cuenta que se pronuncie sobre la moción solicitada, así como que se presente el dictamen de dicha junta política y que se cuenta con las firmas que la avalan para certificar que se aprobó con la mayoría de votos calificados. A todas luces, señoras y señores, se ve el atropello que le quieren hacer al grupo parlamentario de Morena. ¿Cómo es posible? Si ustedes quieren olvidar a la gente que votó por nosotros, nosotros no lo vamos a permitir. Si son más de 20 comisiones y algunos compañeros presiden de 2. ¿Y cómo es posible que a la que representa en este momento orgullosamente al grupo parlamentario de Morena, no le dejan absolutamente nada? ¿En dónde estamos parados? ¿Y quieres que te diga cómo lo operaste? ¿Verdad? ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Es cuánto, señor presidente? En atención a la solicitud de la diputada Keila Selene Figueroa Evaristo, se instruye a la Secretaría, consulte a las diputadas y diputados si están de acuerdo con la propuesta de moción de orden.
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se procede a consultar a las y los diputados si es de aprobarse la propuesta de moción de orden presentada por la diputada Keila Selene Figueroa. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, quienes se abstengan, diputado o presidente, le informo que el resultado de la votación es el siguiente. A favor, 6 votos, en contra, 13, abstenciones, 0 votos. Como resultado de la votación, se desecha la propuesta de moción de orden propuesta por la diputada Keila Selene Figueroa Evaristo. Continuamos con el orden del día y se instruye a la Secretaría para que en votación económica consulte a la Asamblea si se aprueba la propuesta de acuerdo citado. Por instrucciones del presidente, en votación económica se consulta a la Asamblea si se aprueba la propuesta de acuerdo en cuestión. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, quienes se abstengan, diputado presidente, le informo que el resultado de la votación es el siguiente: 14 votos a favor, 6 votos en contra, 0 abstenciones. Como resultado de la votación, se aprueba la propuesta de acuerdo parlamentario. Remítase el presente acuerdo para su publicación en el periódico oficial Tierra y Libertad, órgano de difusión de gobierno del Estado. Asimismo, publíquese en la Gaceta Legislativa, órgano de difusión de este Congreso, y se instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios para dar cumplimiento en sus términos. Solicite el uso de la voz la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, a quien se le concede. Gracias, señor presidente. Le quiero solicitar de manera muy respetuosa, diputado presidente, si podemos modificar el orden del día, por favor, para poder introducir o ingresar el punto de acuerdo que es el siguiente. El punto de acuerdo por el cual el Congreso del Estado de Morelos, a través de sus comisiones legislativas y órganos de gobierno, se comprometen a apoyar a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en la búsqueda y solución a los problemas de carácter financiero.
que quedamos que lo primero que íbamos a hacer teniendo comisiones es apoyar todos los diputados de esta legislatura a nuestra máxima casa de estudios, la UAM. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36, fracción séptima de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se instruye a la Secretaría, consulte a la Asamblea en votación económica si se aprueba la modificación al orden del día propuesta por la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, en votación económica se consulta a las diputadas y diputados si es de aprobarse la modificación del orden del día propuesta por la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, quienes abstengan, diputado presidente, a favor por unanimidad. Como resultado de la votación, se agrega al orden del día la propuesta mencionada. Se concede el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, en representación de los diputados Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Marisela Jiménez Armendáriz, Dalila Morales Sandoval, Rosalinda Rodríguez Tinoco, Blancanieves Sánchez Arano, Ana Cristina Guevara Ramírez, Naida Josefina Díaz Roca, Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, José Casas González, José Luis Galindo Cortés y Marcos Zapotitra Becerro, para presentar un punto de acuerdo parlamentario por el cual el Congreso del Estado de Morelos, a través de sus comisiones legislativas y órganos de gobierno, se comprometen a apoyar a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en la búsqueda y solución a sus problemas de carácter financiero. Con su permiso, diputado presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados, medios de comunicación y público que nos acompaña el día de hoy a esta relevante sesión ordinaria. El pasado 12 de septiembre de 2018, una comisión de autoridades académicas, representaciones sindicales y alumnos pertenecientes a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos visitaron este Congreso y reunido los diputados y diputadas integrantes de la conferencia para la dirección y programación de los trabajos legislativos, realizamos un receso para atender a esta comisión encabezada por el rector de la citada Universidad Autónoma del Estado de Morelos, además con la presencia de otros diputados que se incorporaron a la reunión. En este evento, el presidente del Comité Directivo de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos entregó un escrito que consta de dos hojas en donde manifestó que por medio del concurso y al mismo tiempo exponía lo siguiente. Hoy nuestra universidad vive una crisis financiera que desde hace varios años no ha podido resolverse, llegando a un momento crítico en el cual no se pudo pagar a tiempo el salario de los trabajadores universitarios el pasado miércoles. En su legítimo derecho, realizaron un paro de labores y han emplazado a huelga nuestra institución. Con los adelantos realizados por las autoridades federales, no se resuelve el problema de la universidad. Nuestra continuidad como alumnos y nuestro derecho a la educación está en riesgo. El Estado mexicano en su conjunto, que debe garantizar nuestro derecho y dotar de presupuesto suficiente a las instituciones responsables de otorgar los servicios públicos. No solo es un conflicto laboral entre patrón y trabajador, en este momento nuestro futuro y el de las próximas generaciones es incierto. Por lo que le solicitamos en el ámbito de su competencia y atribuciones, y durante el tiempo de su responsabilidad, realicen las acciones y gestiones pertinentes para garantizar nuestro derecho a la educación mediante la asignación de recursos suficientes para que la UAM cumpla con sus compromisos en el año 2018. No estalle la huelga y no sea cerrada nuestra universidad,
mediante el otorgamiento de presupuestos extraordinarios de los subejercicios, rendimientos financieros y excedentes petroleros que el gobierno recaba para el cierre del ejercicio fiscal. Incrementar el subsidio por alumno que recibe la UAM para llegar a la media nacional en el presupuesto del año 2019. Así como reconocer a los 10,000 alumnos de nuestras preparatorias en la asignación del presupuesto del próximo año 2019. En caso de ser necesario, acompañar a la universidad ante otros poderes e instancias de los distintos niveles de gobierno a realizar las acciones y gestiones pertinentes. Sin más por el momento, me es grato despedirme de usted, quedando a sus apreciables órdenes y rubrica Eric González García, presidente del Comité Directivo de la Federación de Estudiantes Universitarios del Estado de Morelos. Entre las preocupaciones de los integrantes universitarios se encuentra la continuidad de la función educativa universitaria, el emplazamiento a huelga y en general las circunstancias adversas de carácter financiero que no son privativas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Como Poder Legislativo, esta 54ª legislatura está comprometida con la educación superior de nuestro Estado, la cual requiere de recursos humanos, financieros y materiales que le permitan garantizar la educación profesional de nuestros universitarios, por lo que en razón de la complejidad del problema, no podemos ofrecer soluciones superficiales, sino tomar muy en serio nuestro papel a través de los órganos de gobierno y comisiones de esta soberanía, asumiendo nuestras responsabilidades, atribuciones y el compromiso con el alma mater de hombres y mujeres que se forman y se han formado en sus aulas. En razón de lo anterior y en virtud de la importancia que reviste el tema, los suscritos diputados de esta legislatura proponemos a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Primero, el Congreso del Estado de Morelos, por conducto de la Mesa Directiva, Junta Política y de Gobierno y de sus comisiones legislativas, se comprometen a caminar con las autoridades, sindicatos y la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos a efecto de buscar y obtener la mejor solución a sus problemas financieros a través de los mecanismos institucionales de carácter local y federal. Segundo, se exhorta respetuosamente a los trabajadores, integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a fin de prorrogar por el tiempo necesario el emplazamiento a huelga presentado, abonando a la solución del problema en cuestión. Tercero, se instruye a las comisiones legislativas de Presupuesto, Hacienda y Cuenta Pública, Educación y Cultura a instalar a la brevedad una mesa de trabajo con representantes de la Administración Universitaria, de los sindicatos académicos y administrativos, así como de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos, para analizar la problemática financiera, aportando un análisis detallado que permita plantear la mejor solución a los problemas y diseñar las acciones a desarrollar en el corto, mediano y largo plazo. Disposiciones transitorias. Primera, se solicita a esta soberanía que se trate el asunto como de urgente y obvia resolución en términos de lo dispuesto por el artículo 112 del reglamento del Congreso para ser tratado y votado en esta misma sesión. Segunda, se instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios a ejecutar el presente acuerdo legislativo. Recinto legislativo a los 13 días de septiembre de 2018. Atentamente, los diputados integrantes de esta 54ª legislatura. Es cuanto, diputado presidente. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si la presente propuesta de acuerdo parlamentario se califica como de urgente y obvia resolución.
Por instrucciones del presidente, se consulta a los diputados en votación económica si la propuesta de acuerdo parlamentario se califica como de urgente y obvia resolución y en su caso proceder a su discusión y votación respectiva en esta misma sesión. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, quienes se abstengan. Diputado presidente, le informo que el resultado de la votación es a favor por unanimidad. Como resultado de la votación, se califica como de urgente y obvia resolución la propuesta de acuerdo parlamentario. Está a discusión la propuesta. Sírvanse a registrarse los diputados que deseen hacer uso de la palabra ante la Secretaría. Diputado presidente, le informo que se ha inscrito como oradora la diputada Rosalina Mazari. Se concede el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín. Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros legisladores, así como los importantes medios de comunicación que el día de hoy dan cuenta de la importancia de este punto de acuerdo que tiene que ver con la educación laica, gratuita, liberal de esta Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Hoy celebramos que ya se hayan aprobado las comisiones legislativas, porque parte del trabajo que los diputados y las diputadas de esta 54ª legislatura realizamos es precisamente resolver los asuntos, casos, problemáticas que se nos presentan, como es esta grave crisis financiera que vive nuestra alma mater. Es importante este acuerdo que el día de hoy votamos, porque nuestra universidad vive una profunda crisis económica y no se puede ser omisos y mucho menos olvidar su noble función social, que es la de educar, formar generaciones, pero además también algo muy importante, que es la educación media superior y la educación superior, porque hay un mandato constitucional que data del año 2011, en donde ya es obligatoria y en consecuencia el Estado debe de proveer todos los recursos financieros para que esto se haga realidad. Además, el argumento de que no hay recursos nos obliga a todos nosotros como Poder Legislativo a crear todos los puentes de comunicación de esta soberanía con el gobierno federal actual y, por supuesto, con el gobierno electo a través de Esteban Moctezuma, quien sabe de esta problemática y quien debe dimensionar el grave problema que vive la universidad de nuestro estado, pero además otras 10 universidades en todo el país, públicas, porque esta situación no nada más es de Morelos, sino la está viviendo otras universidades que requieren el apoyo urgente del Congreso de la Unión, del Gobierno Federal y, por supuesto, de las legislaturas de cada una de sus estados. Hoy nosotros estamos actuando con una gran responsabilidad. Yo quiero felicitar a los legisladores que están el día de hoy aquí presentes, trabajando, votando este importante punto de acuerdo, porque estamos conscientes que los jóvenes necesitan todo nuestro apoyo, pero también los académicos y sindicalizados de la universidad. También se debe decir que es necesario que la Universidad de Morelos haga un diagnóstico de cuáles son las áreas políticas,
académicas y sindicales que le llevaron a esta situación, porque más allá de la búsqueda de soluciones, en la práctica hay que detener todo aquello que la sigue endeudando. Nosotros queremos a nuestra casa máxima de estudios y todos los que esté a nuestro alcance la vamos a apoyar, porque todos coincidimos en rescatar a la Universidad de Morelos, que es una obligación moral con los jóvenes y con toda la sociedad de nuestro estado. Qué bueno que este Congreso pueda en definitiva lograr un apoyo económico importante y resolver de fondo la crisis. Creo, compañeros legisladores, que de hacerlo garantizaríamos la educación superior para los próximos 20 años con la gratuidad, laicidad, calidad y sobre todo el espíritu liberal. Compañeros diputados, el señor rector, así como los sindicatos y el presidente de la Federación de Estudiantes del Estado de Morelos, el día de hoy presentes y afectados por la situación que vive la Universidad del Estado, estamos aquí ya dando respuesta puntual a lo que nos comprometimos, hacer este punto de acuerdo, a presentarlo para que ellos puedan tener este documento ya como una prueba fehaciente de la lucha que están haciendo en el Estado y a nivel federal. El compromiso, presidente aquí presente, es de que vamos a caminar juntas y juntos en la federación, en este gobierno actual y en el gobierno siguiente, que aquí en el presupuesto que se apruebe en el recinto y que tú darás cuenta, haremos todo lo necesario y lo suficiente para que la universidad pueda tener más recursos, sin descuidar otras áreas prioritarias que tienen que ser analizadas, porque no podemos descuidar también otros temas que requieren no nada más de nuestra atención, sino de recurso. Por ello, hoy celebro que los diputados que están aquí en este recinto legislativo dando cuenta y aprobando este punto de acuerdo, vamos a caminar y sobre todo vamos a apoyar a la Casa Máxima de Estudios como se ha venido haciendo en el gobierno federal y en el gobierno local. Muchas felicidades por esta tarea, por este gran esfuerzo, por acercarte a esta soberanía, y te decimos que los diputados que hoy vamos a aprobar este punto de acuerdo y que estamos hablando a favor, estamos conscientes de que el rescate financiero es necesario. Por ello, cuentan con todo nuestro apoyo, pero sobre todo contarán con el acompañamiento al gobierno federal, porque es ahí donde están los recursos de más de 1.600 millones de pesos que se requiere para ponerle fin a este grave problema financiero. Es cuanto, diputado presidente. Diputado presidente, le informo que se ha agotado la lista de oradores. Está en discusión la propuesta. Se instruye a la Secretaría para que en votación económica consulte a la Asamblea si se aprueba la propuesta de acuerdo citado. Por instrucciones de nuestro diputado presidente, en votación económica se consulta a la Asamblea si se aprueba la propuesta de acuerdo en cuestión. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, quienes se abstengan. Diputado presidente, le informa a usted que el resultado de la votación es a favor por unanimidad. Como resultado de la votación, se aprueba la propuesta de acuerdo parlamentario, publíquese en la Gaceta Legislativa y se instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus términos.
Con fundamento en el artículo 36, fracción octava de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y a petición de la diputada Alejandra Flores Espinosa, se retira del orden del día la propuesta de acuerdo parlamentario indicado en el inciso A. Continúa la Secretaría con la correspondencia recibida. Con su venia, diputado presidente, se da cuenta al Pleno con los siguientes documentos. Oficio del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes del Estado de Morelos, por medio del cual remite el informe de actividades correspondiente al periodo de septiembre de 2017 al mes de agosto de 2018. Así también con el oficio del Ayuntamiento del municipio de Coatlán del Río, por medio del cual se remite la iniciativa de Ley de Ingresos 2019 de dicho municipio. Es cuanto, diputado presidente. Quedan del conocimiento del Pleno y túrnense a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento y efectos legales conducentes. Continúo, diputado presidente, dando cuenta al Pleno con el oficio del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, por medio del cual se hace del conocimiento la designación del maestro en Ciencias Políticas, Fernando Blumenkron Escobar, como secretario ejecutivo del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Es cuanto, diputado presidente. Queda del conocimiento del Pleno. Estamos en asuntos generales. Si algún diputado o diputada desea hacer uso de la palabra, favor de inscribirse ante la Secretaría. Diputado presidente, se ha inscrito la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz. Se concede el uso de la voz a la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz. Gracias. Con su permiso, compañero presidente. Quiero volver a saludar a los integrantes de la mesa directiva, compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación, invitados. Y en especial saludar desde aquí a mi compañera Rosa Susana Campos Romero, de Inmujeres. Un gusto verte, Rosa, y a mi querida maestra en feminismo, la compañera Patricia Lavín. Un gusto tenerlas aquí en el Congreso del Estado de Morelos. Yo quisiera, aún que ahí estamos en esta sesión, expresar y explicar cuál fue el procedimiento para tomar y votar las comisiones. Y que quede claro, y es muy importante que no haya duda, que este Congreso del Estado tenemos un objetivo: no ser igual al Congreso anterior. Y eso significa apegarnos a la ley y a la legalidad y no permitir ningún tipo de soborno político. Por tal motivo, voy a explicar, conforme a la Ley Orgánica del Congreso del Estado, al público presente y a los medios de comunicación, para que no haya duda. Quiero permitirme leerles el artículo, y ojalá se queden los compañeros de Morena, porque es muy fácil decirle a la ciudadanía que no conoce la Ley Orgánica del Congreso del Estado, qué pena que se retiren de la sesión, ojalá se queden a escuchar sus responsabilidades y de los cuales no han cumplido. Artículo 55 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos. Dice: las comisiones serán sometidas a la consideración de la Asamblea para su aprobación mediante la votación de las 2/3 partes de sus integrantes, debiendo quedar conformadas a más tardar en la tercera sesión ordinaria de la legislatura. Esa tercera sesión es esta. Para cumplir las formas, tenemos
un procedimiento interno en el Congreso del Estado, que está amparado y basado en la Ley Orgánica del Congreso. En eso establece que la Junta Política será un órgano subordinado al Pleno, y en esta Junta Política están representados los grupos y fracciones parlamentarias. En la sesión del día 10 del presente se llevó a cabo la Junta Política y de Gobierno, estando presentes las siguientes coordinadoras. Diputada Marisela Jiménez Armendáriz, de la fracción de Acciones. Voy a leer a todas, si me lo permiten, para que sea más rápido. Diputada Marisela Jiménez Armendáriz. Diputada Dalila Morales Sandoval. Diputada Rosalinda Rodríguez Tinoco. Diputada Rosalina Mazari Espín. Diputada Blancanieves Sánchez Arano. Diputada Ana Cristina Guevara Ramírez. Diputada Cristina Xochiquetzal Sánchez. Diputada Naida Josefina Díaz Roca. Y estuvo también presente su servidora. Tengo aquí en mis manos, y quiero presentar a los medios de comunicación, aquí está el dictamen de la sesión anterior, de fecha 10, que se hizo la Junta Política. Con ¿qué se hizo en esta Junta Política, estando todos presentes? Como tenemos que cumplir con la Ley Orgánica, en esta Junta Política se establece un mecanismo para poder votar las comisiones y sacar asuntos que son urgentes. Y en este sentido se vota un reglamento interno, como establece nuestro reglamento en la Junta Política. Y se vota, y aquí están, yo quiero mostrar, aquí está, y es un documento público, para que no quede duda. Somos 10 fuerzas políticas. Representamos a 10 partidos políticos. Nueve que nos ponemos de acuerdo, nueve que estamos caminando con un solo objetivo: darle solución a Morelos, darle solución a la Universidad del Estado. No podríamos, sin esta sesión y sin estas comisiones, tomar las riendas de la problemática. Como decía mi compañera, la diputada Mazari, no se puede tomar las riendas y la responsabilidad si no hay comisiones designadas. Era urgente votarlas el día de hoy. Los compañeros de Morena, desde mi primera intervención que tomamos protesta el primero de este mes, se les dijo que no fueran esa parte que pone la traba al crecimiento y al desarrollo. Ellos, que tienen el interés personal de negociar posiciones y que piensan todavía en una elección que ya acabó, piensan que tienen un derecho por ser un partido que ganó por mayoría las elecciones, tener la mitad de un Congreso y tal vez, y es muy posible que pidan desde el 1 de octubre la mitad de un gobierno. Están equivocados. Los invitamos no solo a que estén en la sesión presentes, no ausentes. Estamos en un parlamento se parla, en un parlamento se discuten las ideas. Tienen que estar aquí para dar su postura en esta alta tribuna. Sean ustedes en esta alta tribuna donde se lleguen a los consensos, a las discusiones, a los arreglos políticos, no en lo oscuro, no por amenazas, no por ruedas de prensa. Queremos decirle a la ciudadanía que estas legisladores que acabo de leer y legisladoras, estamos unidos por mejorar a Morelos. Y no vamos a permitir ningún tipo de estafa, ningún tipo de amenaza, porque se la pasen en medios de comunicación. Estamos apegados a derecho, estamos apegados a la Ley Orgánica del Congreso del Estado, y no vamos a fallar por ninguna amenaza y por ninguna razón. Esto es cuanto, señor presidente, y viva nuestro Congreso del Estado de Morelos. Diputado presidente, informa usted que se ha agotado la lista de oradores.
No habiendo otro asunto que tratar, se clausura la sesión siendo las 14 horas con 55 minutos y se convoca a las diputadas y diputados a la sesión ordinaria de pleno que tendrá verificativo el próximo día 19 de septiembre del año en curso a las 10 horas.